La ciudad de Bakhmut, o lo que queda de ella, está ahora mismo enfrentando una nueva situación. Y es que en Bakhmut se ha agravado nuevamente. Las posiciones se dice que cambian de manos durante las horas. Eso lo ha dicho el ministro de Defensa de Ucrania. Ahora mismo se ha informado que se intensifica nuevamente la situación en la dirección de Bakhmut. Y es que ahora todos quieren tomar la iniciativa. El enemigo ruso también intentó atacar en esta dirección, pero fue en mano y parece que las fuerzas de defensa ucraniana tuvieron cierto éxito. Pero la situación cambia muy rápida y el control sobre las mismas posiciones se puede perder y recuperar dos veces al día. El ejército ruso responde a todas las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y crea tres líneas de defensa en direcciones amenazantes. Por ahora, el mismo Bakhmut está inquieto. El enemigo en la ciudad está disparando constantemente, trata de interrumpir con la logística y causar toda la cantidad de pérdidas. Pero por ahora, las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que pudieron dar de baja a muchos tropas rusas que estuvieron concentrados en la dirección de Bakhmut. Así que por ahora esta es la información que manejamos. De hecho, hay algo más que está alertando mucho a la gente. Los rusos, las tropas que han sido desplegadas para defender a Bakhmut, se están viendo obligados a realizar contraataques. Pero estos contraataques tienen que ver con darse de baja ellos mismos, o sea que deben sacrificarse. Y si no lo hacen, son castigados por negarse a hacerlo. Y esto lo informó un soldado del regimiento 1428 que hizo un llamamiento en video afirmando que el comando del regimiento confiscó todas sus armas cuando su unidad fue derrotada por la artillería ucrania. El cambio de estado se realiza obligando a los soldados rusos a firmar contratos de voluntariado en donde dice que pueden ser enviados como ataques de carne. Ellos se negaron a firmar el contrato y esto es parte de la información que se maneja. Algunos piensan que ahora mismo Rusia llegó al límite de sus fuerzas en Ucrania y Putin ya no puede hacer nada. Estamos hablando que el 95% de las fuerzas ya están ahora mismo. Todas las fuerzas que tiene Rusia estarían en Ucrania. De hecho, Rusia podría comenzar a retirar tropas del sur de Ucrania para irse a Bakhmut. ¿Por qué? Porque los analistas señalan que el comando ruso estaría retirando fuerza de varias regiones de Ucrania debido a una contraofensiva que está realizando Ucrania en Bakhmut. Y entonces, si los refuerzos ya enviados a Bakhmut no son suficientes, Rusia tendrá que arriesgarse a crear graves vulnerabilidades en otras regiones como Kherson, Lugansk, y empezar a retirar tropas de otro lado. Por ahora, incluso ahora que Rusia ha llegado al límite de sus fuerzas, Putin ya no puede hacer más nada. Rusia ha involucrado el 94% de sus fuerzas en esta guerra de Ucrania, así lo dijo el jefe del Comité Militar de la OTAN. Y por ahora, según él, dice que los invasores no pueden hacer nada. Los únicos que tienen margen para hacer algo y cambiar algo sería Ucrania. Y que eso es exactamente lo que está haciendo Ucrania. Ahora mismo Putin ha tenido que recular incluso y empezaron a hablar de posponer las elecciones falsa en los territorios ocupados de Ucrania. Esto tiene una razón de ser. Estos territorios ocupados en Ucrania están siendo quitados de las manos de Rusia. Solo dos semanas después de un anuncio solemne para planes para realizar una sesión de elecciones, ¿verdad?, en un solo día de votación en la Federación Rusa, el jefe, han dicho, del circo de la Federación Rusa, informaron que, por supuesto, todo estaba listo, pero que iba a tener que posponerse todo porque hay circunstancias de fuerza imprevista. Y es que la situación está muy difícil y no va a haber manera de que puedan realmente lograr algún tipo de referéndum. Mientras tanto, tenemos más información. Lo que hemos visto es que
continúan estas luchas de Bakhmut. Parece que han podido liberar más de 9 metros cuadrados y 28 kilómetros al sur. Así que esto parece ser un avance que se estaría dando. ¿Por qué sigue siendo importante Bakhmut? Para simplemente dejarle a Vladimir Putin la boca callada de que él no pudo lograr nada y solamente se pudo resistir mientras que estuvo las tropas Wagner. Pero de otra manera no había ninguna otra oportunidad y no la hay tampoco. Ahora mismo tenemos esta información de que la situación está cambiando rápidamente en Bakhmut, así lo ha dicho el mismo Instituto de la Guerra, y que por supuesto ahora mismo estarían viendo que se necesita un poco más ya para poder sacar a todos los rusos. Esto es como si fuera una segunda batalla en Bakhmut. Algunos piensan que esto sería algo que está nuevamente avivándose y que dice que estaría muy peligroso. Mientras tanto, sabemos pues que hubo un ataque también al aeropuerto de Moscú, y esto por supuesto ha sido una gran sorpresa. Ese es el aeropuerto de Vnukovo en Moscú, que el aeropuerto tuvo que detener los vuelos cuando los drones se encontraban allá. Vemos que Vladimir Putin está pasando cada vez por más problemas, más trabajos, no solamente internos, sino también en las batallas afuera. Realizan otro ataque a Kiev con drones, le tumban la mayoría de los drones y no hay como un avance significativo de Vladimir Putin. Putin está como congelado, está como que quisiera congelar la guerra, pero no lo puede hacer, y lo único que puede hacer es tratar de parecer que todavía está luchando. Pero están siendo atacados. Ya primero, más temprano fue en Moscú, luego con los drones en un aeropuerto y en otros lugares muy cerca de Moscú. Luego se supo de también amenazas en Sebastopol, y por supuesto que continúan en el área de Belgorod. También tiene que ver todo lo que está al sur de Bakhmut, la parte de Marjinka, y por supuesto en Zaporilla. En Zaporilla continúan con algún tipo de problema que se ha visto por las intenciones que Vladimir Putin podría tomar en las siguientes horas, pero parece que el mundo entero le ha dado tanto rechazo, y luego que Zelensky lo dijera, incluso hasta China ha tenido que llamar a Vladimir Putin para decirle que trate de mantener una paz en la región, que es hora de que inicie una paz en la región y que no puede haber más exabrupto ni más saltos, y mucho menos nada que tenga que ver con radiaciones ni nada por el estilo. Así que por ahora Putin cada vez tiene menos apoyo en general, mientras que siguen avanzando en Bakhmut. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.